Hoy es 1 de diciembre y estoy muy feliz porque faltan 23 días para Navidad. ¿Cómo están? Yo soy Melissa Plasencia y este es mi segundo video. Bienvenidos a mi canal. Y pues hace mucho que no me había dado el tiempo de grabar. No sé, como que decía, hey, mañana, mañana, mañana. Pero tenía muchas ganas de hacer este video. Y hoy les voy a contar mi experiencia con la cesárea. Cuando digo esa palabra, digo, no manches, ¿cómo pude haber pasado por eso? O sea, en mi experiencia personal y las que van a ser mamás, no sé. No, o sea, no se asusten. No todos los partos son iguales. Y hay personas, hay mujeres que dicen, no, pues a mí ni me dolió, que sabe que. Y así de, ah, qué chido, ¿no? Pero a mí en lo personal, híjole. Bueno, nos remontamos a un 24 de mayo de este año. Ya estoy dudando qué día nació mi hija. Sí, fue el 25. Nació el 25 de mayo. Entonces, a mí me programaron la cesárea porque la doctora, la ginecóloga con la que yo iba, me hizo el tacto y a mí me dolió muchísimo. Y me dijo, ¿sabes qué? No vas a poder tener parto natural porque si esto te dolió, no me imagino, te vas a volver loca con el dolor del parto. Entonces, disculpen. Entonces yo dije, no, pues sí, tiene razón, no voy a aguantar. Y bueno, uno como cuando estás embarazada te vuelves muy, muy vulnerable, muy sensible, muy sentida, no sé. Entonces, pues yo dije, va, no voy a aguantar el dolor. Y me dijo, pues te podemos programar para una cesárea. Piénsenlo, tú y Alexis, y Alexis es mi viejo, pues para que no es el primer video que lo ve, no me conoce, no sé. Mi viejo. ¿Quién no lo conoce? Es él. Entonces, pues nos quedamos así como de 8 meses pensando. Yo, no, pues sí, quiero que sea parto natural. Y dije, me la voy a aventar. Nunca pensé en la opción de una cesárea porque yo decía, ay. A lo que me contaba mi mamá, me decía, no, es que como las dos, ay, en mis recuerdos así, remontándome de cuando era niña, y mamá nos platicaba de eso, pero pues yo la neta no entendía qué era eso. O sea, apenas ahorita que soy mamá estoy entendiendo, y yo me imagino las que no son mamás pueden estar diciendo, pues, ¿de qué están hablando? O ¿por qué? No sé. Pero yo decía a mi mamá que la recuperación de cesárea pues era más, un poquito más dolorosa, no sé, porque si es parto natural, dicen que a los días pues ya están como si nada. No creo, yo digo que también duele mucho, que pueden atender a su bebé con menos dolor y poquita más facilidad, pero yo creo que los dos partos tienen su mérito, para que no piensen que estoy diciendo que ay, el parto natural ni duele la cesárea. No, yo digo que los dos duelen mucho. Pero entonces ese día los dos nos quedamos así de, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Yo no quería que fuera cesárea, porque a mí nunca me habían operado de nada, gracias a Dios, ni nunca me he fracturado. Ay, no, me da miedo estar diciendo eso y que después me pase algo, pero pues bueno. Entonces, a mí nunca me habían operado de nada. Y me puse bien nerviosa, o sea, ahorita me acuerdo y estoy sudando. Así soy yo, me acuerdo de algo traumático y es como, pero ya faltaba como 2 semanas para que Piana naciera por parto natural. Y yo días antes de eso sentí como que unos coliquillos que dicen que son contracciones o algo así. Pero pues fue hasta ahí y yo dije, ¡ay, qué emoción! Ahora sí voy a saber lo que es bueno. Para lo que me estuve preparando 9 meses. Entonces, pues yo sí tenía la ilusión. Esa noche lo platicamos, le marqué a mis papás para contarles. Y les dije que siendo así, pues la niña no tenía, esta pía no tenía, no corría el riesgo de que yo le estrangulara a la hora de ella querer salir, o yo no aguantar el dolor, no sé, así. Entonces pues decidimos que iba a ser cesárea. La programaron y pues bueno, iba a ser el 25 de mayo, ¿no?
creo que me estoy equivocando con las fechas y es así, perdón. Pero se me olvidan muchas cosas desde que soy mamá. Entonces, pues ya una semana fue como, sí, mira, te programo para, creo que nació el martes. El martes, y pues te vienes aquí a las 9 de la mañana y yo, Dios santo. Entonces ya pasaban los días y yo iba haciendo mi maletita, que si quieren luego les hago un video con las cosas que a mí me sirvieron y no sirvieron para irme al hospital cuando iban a hacer mi hija. Entonces ya me fui preparando, me llevé panta, ay, que no me llevé, casi me llevo toda la casa, parecía que me iban a internar una semana y no, pues la verdad es que estando allá en el hospital no necesitas tantas cosas porque, bueno, en el caso, en mi caso me alivié en un hospital particular y ahí pues te dan todo, la verdad, el trato de las enfermeras, o sea, wow. Excepto por una, ¿verdad? Pero pues, ¿para qué andar quemando gente? Ah. Y entonces, pues realmente no necesité tanto más que las cosas de la bebé. Y bueno, un día antes ya venimos del hospital, me checó y todo, la bebé estaba bien y yo así llegué. Teníamos que comprar, no me acuerdo qué teníamos que comprar en la farmacia de unas cosas que me faltaban. Entonces, un día antes tienes que hacer 8 horas de ayuno. Entonces yo llegué a las 9 del hospital de que me revisara la ginecóloga y dije, no, de aquí soy, yo no me voy a dormir con hambre porque de verdad comía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con decirles que subí 20 kilos, o sea, estuvo cañón. Subí 20 kilos porque yo que se me antojaba esto y iba, ay Alex, fíjate que se me antojó. Vamos, pues, nunca me decía que no. Pero a veces como que yo sí, pues, ay, se me antojaba pura comida chatarra y pues tampoco está bien. Si están embarazadas, coman bien. Y bueno, entonces yo le dije, fíjate, hoy que un día antes de esto, pues quiero cenar bien, digo, porque después, según yo, bien ridícula, me voy a poner a dieta. Bueno, entonces pues fuimos por unos tamales, creo que yo me comí 2 tamales y no me acuerdo, un atole, pero estaba bien nerviosa. Y yo me acuerdo que ese día en la mañana yo me puse a llorar, le marqué a mi mamá, le dije, mamá, es que tengo mucho miedo. Todas las primeras veces dan mucho miedo y luego más cuando te enfrentas a algo desconocido, pues yo creo que es súper válido estar así de nerviosa. Y yo, pues toda ansiosa y así, pues entonces dije, ¿y si me muero? ¿Y si, mira, ya me ando cayendo? ¿Y si me muero? ¿Qué tal que esto? ¿Que la anestesia soy alérgica? ¿Qué tal que me despierto, que no me hace la anestesia, que me duele mucho se llama raquia, creo lo que te ponen aquí atrás de la espalda para anestesiarte de las piernas hacia abajo? Yo pensé que me iban a dormir toda, pero no. Entonces, pues todo eso estaba pensando una noche antes, pero dije a lo mejor y ni puedo dormir hoy. Estaba súper nerviosa, la verdad. Muy, muy, muy nerviosa. Entonces yo ya tenía mi maletita hecha y nomás me puse a descansar. No podía estar pensando en otra cosa que no fuera el día de mañana. Pero por una parte, yo me sentía muy contenta porque ya iba a conocer a Pía. Decía, mira, después de tanto, yo lo único que ya quiero es conocerla. Y aparte traía yo una panzotota. Ya no podía ni con mi alma. O sea, me tenían que ayudar a levantarme porque yo era como, ¡ah! No podía dormir boca arriba porque me ahogaba. O sea, y al final yo creo que todas las embarazadas estamos así como de ya basta, ya por favor. Pues yo estaba así. Entonces esa noche, pues me acuerdo que eran como las 12 y yo dije, no, pues me voy a dormir tarde para ahorita cansarme y tener sueño. Entonces me fui a dormir y raramente esa noche sí dormí y todo el embarazo pues no, tuve mucho insomnio. Entonces esa noche sí dormí y nos despertamos como a las 6:30, 7 y yo así de, estoy, qué nervios. Entonces pues nada más me bañé, no me pinté ni nada, nada, nada. Porque yo he visto que hay mujeres pues que sí se arreglan, que... Perdón, la emoción de contar esto. Que sí se arreglan para,
pues para ir al hospital y no sé, yo no, yo agarré un vestido que parecía como una batilla y todo X y me lo puse, unas sandalias, porque ya no me quedaban mis tenis, traía los pies súper hinchados, entonces fue lo que me puse y pues las cosas de la bebé, mis cosas, y pues ya fue todo lo que me llevé, no podía ni tomar agua, me acuerdo, yo traía muchísima sed, eso sí fue como, qué difícil, Y ese día me acuerdo que mi mamá nos llevó al hospital, pues para estar con nosotros, mi mamá y mi tía. Entonces yo vi a mi mamá tranquila y al verla yo también sentí tranquilidad y dije, ay. Y como era, no dejaban pasar a nadie por la pandemia, entonces nada más pudo pasar Alexis y mi familia estaba ahí abajo esperando. Entonces hay unas gotas que te dan para la presión, porque a las embarazadas se les sube mucho o se les baja la presión. Entonces, mandé traer esas gotas porque se me habían acabado justo ese día y me las tenía que tomar antes de la operación. Entonces, ya mi mamá fue a traérmelas y ya estando, o sea, ya entramos al hospital, ¿no? Y yo así de, dije, ay, no, pues ya me van a subir ahorita y me van a operar. Pero no, llegué y ya te registras, te toman la temperatura y todas esas cosas. Te piden pruebas de COVID para dejarte pasar. Entonces también las personas que me visitaron tenían que tener su prueba de que no tenían COVID ni nada. Entonces, pues ya me pasaron un papeleo. Lo siento, una pequeña interrupción. Entonces estaba en que ya llegamos al hospital y me dieron unos papeles para llenar con mi nombre, mis datos, mi tipo de sangre. Y después llegó una enfermera y me dijo, hola Melissa, yo te voy a estar atendiendo. Y yo, ay, qué bueno, me cayó bien en el momento en el que la vi. Entonces, pues yo dije, pues ojalá si me quede, si me atienda ella todo el tiempo porque me cayó súper bien. Pero no, después me di cuenta que eran muchísimas enfermeras las que están ahí y va una, va otra a tu cuarto y así. Entonces, voy a cortar esta parte. Entonces después nos pasaron a una oficina a firmar sabe qué y luego ya estábamos leyendo la hoja de, no sé cómo se llama. Te dicen qué es todo lo que va a pasar y cuáles son los riesgos. Yo, riesgo de muerte, y yo, pues sí. Dicen que es en el momento que más cerca estás de la muerte. Y dije, pues bueno, en nombre sea de Dios. Y antes de eso yo llevaba mi rosario porque tenía mucho miedo. De verdad, tenía muchísimo miedo. Y desde ese momento no sé por qué te suben en silla de ruedas, creo. O no me acuerdo. Creo que sí, me subieron en silla de ruedas y a mí me habían dicho que iba a ser otro cuarto en el que íbamos a estar y no, me mandaron a otro y yo así de. Entonces les pedí que por favor me dieran el cuarto el que me habían enseñado en el que me iban a hospitalizar y ya, me llevaron, acomodé mis cosas y dije, ay Dios, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ya me acosté y me pregunta Alexis, ¿estás nerviosa? Y yo, ni hablaba, estaba así como bien seria. Así, no quería ni hablar con nadie, no sé, no sé. Entonces, ya después llegaron las enfermeras y dije, no, no, ya empezamos aquí. Y dije, ay, Dios santo. Y bueno, todavía me acuerdo. Entonces, después de eso, me anotaron como en un pizarroncito que te ponen atrás de tu cama, que tu nombre, a que eres alérgico y sabe qué. Entonces ya se los dije y me empezaron a canalizar. Yo dije, está bien, porque sí me dan como que le agarré miedo a las inyecciones desde que supe que iba a ser cesárea, yo no sé. Entonces dije, pues está bien, dije, no es lo que más va a doler. Y dije, ah, tú échale, ya, yo me volteo. Cuando me sacan sangre o algo, yo tengo la costumbre así de voltearme para no ver porque me da muchas ansias el ruido de la sangre cuando está saliendo. No sé, es algo bien raro, no sé si solo me pase a mí. Entonces, duro y dale con el fleco, pero es que se me ve raro aquí. Y bueno, ya me canalizaron,
y me pusieron una bata que se te ve todo el trasero, o sea, pues no te tienes que poner calzones ni nada. Y yo así de, ay, dije, pues bueno, ya me van a ver todo, ¿verdad? Y dije, ya qué. Entonces llegó el anestesiólogo y llegó así como bien serio y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Melissa. Ah, ¿a qué eres alérgica? Y yo, a las sulfas. Y el naproxeno me da mal de orín. Y él, ah, y se va. Y yo, ay. O sea, dije, si es así, de serio, dije, ay, me dio más miedo. Y dije, pues bueno. Entonces ya traté de ignorar eso. Y no podía estar más nervioso, o sea, no podía estar más nerviosa, pero dije, es que esto es de sí o sí, pues ni modo que se quede a vivir allá hasta los 40 años, pía en mi panza. Y dije, pues no, ¿verdad? O hasta que yo diga, ya estoy lista, que ya nazca, pero pues no. Pues cuando, pues cuando se debe, pues ya, o no sé cómo se diga. Y ya, pues me pusieron todo eso, y ya me dicen, ahora sí, ya vámonos al quirófano. Y yo, me sentí, dije, Dios mío, dije, ay, Diosito, Melissa, no lo vuelvas a hacer, decía, o sea, no quiero volver a tener un hijo. No, pero todavía no venía lo doloroso y yo ya estaba así. Pero al momento sentía mucha emoción porque ya iba a conocer a Pía. Entonces ya nos bajaron en el elevador y yo iba así, hasta sudando de las manos. Y a Alexis le dijeron, no, me voy con ella. Y le dijeron, le dijeron que se cambiara hasta que estuviera en el quirófano, le dieron un traje y así, porque podía pasar a estar conmigo. Obviamente, qué difícil pasar solo un momento así, y lo que estuvo ahí conmigo yo creo que fue lo que me dio más fuerza. En este video pues les voy a dejar unas fotos del parto y de esas cosas. No se ve nada así, ¿cómo se dice? Asqueroso, explícito, ¿no? Entonces, pues ya llegó el momento de la verdad y me subieron a la camilla y yo estaba así. Entonces fue súper rápido todo, la verdad que el parto no duró ni una hora. Me levantaron la bata y yo, ay, espérense, díganme, no me, creo que le dije al, no sé si a la doctora o a quién, le dije, espérenme, invítenme una tacita de café, algo, díganme buenos días, ¿cómo estás? Y pues era lo que a mí me salía en ese momento porque estaba muy nerviosa. Entonces me ponía a hacer así chistes a lo menso. Y bueno, ya llegó el anestesiólogo y después llegó mi ginecóloga. Y me voltearon y me dijeron que me pusiera así como en posición fetal. Y yo pues dije, bueno. Y me apretaron así porque te pone como así, miren. Entonces mi pancita me apretaba mucho y dije, ¡ay, la niña! Dije, bueno, pues ya la van a sacar, que tanto es 10 minutos. Dije, va. Entonces te ponen así para ponerte la raquia, la anestesia, o no sé cómo se diga. Es que la Alexis entró y pues tuve que pausar el video para que pudiera pasar. Y bueno, continuamos. Sí. Bueno, pues ya me lavaron la espalda. Dicen que te lavan con yodo, así con una esponja, y la verdad raspaba, pero pues yo seguía con lo mismo. Dije, mira, esto no es lo que va a doler más. Entonces, pues ya me pusieron me dice, un piquetito, va a arder. Entonces me estaban apretando la panza así. Ay, mi hija, pobrecita. Yo no sé qué habrá sentido la niña. Ya que esté más grande le pregunto. No se creen. Y pues ya me pusieron la raquia. No sé si se diga raquia. Si estoy mal, corríjanme, no le hace. Me pusieron eso. Y yo dije, dije, no me dolió de verdad. Yo pensé que iba a ser como un taladro el dolor. Qué sé yo, no me dolió. Dije, va. Entonces después de eso, pues ya me voltearon y me amarraron los brazos como a la camilla. Y yo, no, pues me empecé a sentir bien a gusto. Dije, ay, Dios, dije, esto es vida. Entonces ya después vi a Alexis y me quedé así. Y dije, no, pues qué bueno que ya está aquí. Pero no, estaba arrastrando la lengua, no podía yo ni hablar. Entonces lo sentaron a un lado de mí.
y les ponen como una base así, en muchas cesáreas, porque yo me puse a ver videos días antes y a nosotros no nos la pusieron, entonces Alex estaba viendo todo. Yo no sé qué tan traumado habrá quedado, pero si hubiera sido yo, ahí me desmayo, sinceramente. Yo soy de las personas que si en una serie ve sangre o ve que están matando o cosas así, yo mejor deja de verla y la quita porque me trauma. La verdad, yo no soy de las personas que aguanta ver cosas así. Me trauma mucho. No, no puedo. Yo no serviría para ser doctora o esas cosas, enfermera. Entonces, pues bueno, él se quedó viendo todo y yo como lo veía muy tranquilo, me inspiró mucha paz. Dije, pues bueno, todo está bien. Entonces ya empezaron a abrir y abrir y yo estaba plática y plática con él de cualquier cosa. Y los doctores estaban ahí, ellos haciendo chistes, platicando, puras qué vas a comer al rato y sabe qué. Estaban platicando y yo, órale, o sea, es el pan de cada día, a ellos ya se les hace súper normal. Entonces, pues yo ni siquiera quería voltear ni de chiste. Y en un momento de esos, de todo lo de la operación, yo empecé a sentir como que se me iba el aire. Empecé a sentir que el pecho, así, como si se me hubiera ido al piso. Y le dije, es normal, no puedo respirar. Sí, y es normal, y es ahí trabajando. Entonces, creo que fue cuando te ponen como, no sé cómo se llaman, como unas resistencias, te abren la panza, así. Y fue como que ahí fue cuando sentí que, les dije, tengo muchísimas ganas de vomitar, es normal. Sí, tráiganle esto para que se vomite. Y yo, entonces, como yo tuve el embarazo, casi todo el embarazo tuve náuseas, yo ya sabía cómo practicar el no vomitar. Decía, me pongo a respirar. Este es un buen tip. Si algún día tienen ganas de vomitar y dicen, no, la neta no quiero, o no sé, no les gusta la sensación, respiren. Y se te van quitando las náuseas. Entonces yo acaté, estando así, anestesiada y todo, pues a empezar a respirar y dije, ya. Entonces les dije, ¿cómo van? Y me dicen, bien, ya le vimos la cabeza. Y yo, ¡ah! Y ya, pues entonces me empecé a sentir bien contenta y me dicen, mira, ya la vamos a sacar. Entonces la sacaron y yo empecé a escucharla llorar y se me afiguró como un pato, le hacía como pato y dije, ay, no llora como todos los bebés que salen en las películas, ¿verdad? Entonces me dicen, ya la sacamos y ya yo quería verla así. Me dice, no, ahorita te la damos y empecé a llorar. Empecé a llorar y yo cuando veía películas o así decía, pero ¿por qué lloran? Decía, mira, el bebé está lleno como de placenta o no sé qué es lo que le está saliendo en el cuerpo. Digo, ¿cómo les da ganas de abrazarlo? Decía, pero pues cuando eres mamá lo entienden. O igual hay muchas personas que no pueden sentir las ganas de llorar ni nada de eso y está bien. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen que no sintieron nada, que fue como, está bien, pero yo sí sentí, lloré y me quedé así. Yo lo único que quería era verla, entonces ya me la acercaron y dije, wow, eso hice yo. Dije, wow, o sea, un humano salió de mi panza, dije. Me quedé así, estaba asombrada, o sea. Y voltea, yo nada más estaba volteando a verla, a mí ya ni me importaba qué me estaban haciendo, si ya habían terminado, nada. Yo estaba volteando nada más así. Entonces me dijeron que estaba bien bonita y yo, ay, de veras, le digo, no me lo dices por quedar bien. Y me dice, no, está bien bonita, me dice, está bien güera, que se parece a ti, que sabe qué. Y yo, ay, pues ahorita no vamos a ver a quién se parece, está bien hinchada. Entonces, pues ya le envolvieron y todo y a Alexis lo pusieron a cortar el cordón. Y no, pues los dos estábamos asombrados. El milagro de la vida. Pero fue muy bonito. Y pues yo no paraba de llorar y volteé a Alexis y le digo, de verdad que es el día en el que, de mi vida, en el que he sentido más felicidad.
digo, wow, nunca había sentido una emoción así, o sea, nada me había dado una emoción así. Entonces, si en alguna parte de mi embarazo sentí algo de negación, yo creo que en ese momento se compensó todo, porque todavía me acuerdo de lo que siento y a veces lloro y sonrío, y fue muy bonito. Entonces, pues bueno, ya se llevaron a Alexis y a la bebita a, ¿cómo se llama?, a incubación, pero estuvo muy poquito tiempo. Entonces ya terminaron a mí de coserme y todo, y ya la doctora me dice, muy bien, ¿sabe qué? Y yo, andabas muy bien, contenta. Entonces, pues ya nos subieron al cuarto y a mí me taparon con unas cobijas y todo. Yo en ese momento de verdad no sentía nada. Dije, ni sentí nada, y la operación duró súper poquito rato. Dije, ah, qué chido, aviéntenme otros 20, ¿da? Pero no sabía lo que decía. En ese momento yo no sabía lo que estaba diciendo. Entonces, ni pensando. Entonces ya me subieron y como a los 15 minutos me llevaron a la bebé y dije, me dijeron, está muy bien de todo. Y ya estaba Alexis ahí esperándome y me dio muchísimo gusto verlo. Me dice, ¿cómo estás, amor? ¿Y sabe qué? Y uno, pues súper bien, bien contenta. Y la niña, no, ahorita la van a subir, que está muy bien y así. Entonces ya les empezó a marcar él a mis papás que ya habían nacido, y mis papás bien contentos. Y pues así. Entonces, estoy muy emocionada contando esto. Ya después subieron a la niña como a los 15 minutos y yo lo único que quería es verla, ver cómo era, ver si había sacado algo mío o algo de su papá, pero pues todos me dicen que se parece muchísimo a su papá, y a mí me han enseñado fotos de cuando yo era bebé y sí tenemos cierto parecido. Entonces digo, con que esté sana, con que esté bien. Y me dijeron que sí, que había sacado 9.9 en el Apgar o algo así. Lo que sí es que nació muy pequeñita. Estaba súper chiquita. Entonces yo la veía y le decía, es que está muy chiquita. Le dije, pero sí comí bien, pero sí me tomé mis vitaminas y todo. Ay, está bien dentro del tamaño de un bebé de estas semanas. Es normal, va a crecer. Y yo, pues bueno. Entonces, pues estaba muy chiquita y todavía ella seguía dormida, o sea, como que ella sentía todavía que estaba en mi pancita y me dio mucha ternura. Entonces, pues duré como 2 semanas lloré y lloré, como que súper sentimental después de que nació. Y eso se llama baby blues, que es como que te da una nostalgia bien rara, pero pues es obvio, tu cuerpo está asimilando todos los cambios, te abrieron de la panza, o sea, todo se está acomodando nuevamente. Y ni les hablo de la caída de pelo después, porque híjole. Pero en general, o sea, ahora sí resumiendo todo lo que pasó en el quirófano, todo súper bien. Yo no sentí nada, la anestesia, todo bien, todo bien. Mis miedos que tenía, pues se fueron. Pero ahora sí, esa noche me acuerdo y le digo a Alexis, la noche del terror. No dormimos nada, 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 nada. Y en esas fechas estaba haciendo mucho calor, o yo no sé si tenía mucho calor, pero después del posparto me acuerdo que yo todos los días me levantaba empapada en sudor. Pues me decían que era normal y yo, bueno, que estaba sacando todos los líquidos retenidos y así. Y pues esa noche fue la noche del terror. No dormimos, entonces como yo no me podía parar, Alexis atendiendo a la bebé, dándole su bibi, porque a mí todavía no me salía leche, porque a las personas que nos hacen operación por cesárea pues tarda un poquito más en bajar la leche. Dicen las asesoras de lactancia pues que es mentira, pero a mí en realidad no me salía nada hasta 7 días después. Entonces, pues ni modo que la niña no comiera. Entonces le empezamos a dar fórmula y comía bien, pero se comía súper poquito. Yo creo como que menos de lo que tiene este vaso con agua. Y se dormía, se quedaba así dormidita. No lloraba, no nada, no nos avisaba cuando estaba hecha popó. Nada llorona, y hasta la fecha, o sea, es un ángel esa niña. De verdad, es un bebé que yo digo, wow. Entonces, y digo la noche del terror porque
yo traía fiebre y ahí sí fue cuando empezaron los dolores. Como 6 horas después a mí me empezó el dolor, que se llaman intuertos, que es cuando el útero está regresando a su tamaño. Entonces yo, no, yo decía, ¿qué es esto? Como un cólico horrible, 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 horrible. Y a mí nadie me dijo de eso, ni yo pregunté. Entonces ahí sí me faltó informarme sobre qué es todo lo que iba a sentir para pues no alarmarme tanto. No. Entonces esa noche ya le dije a la enfermera, por favor, póngame más, de lo que sea que me hayan puesto atrás, le digo, de verdad traigo muchísimo dolor. Entonces pues ya me pusieron más medicamento para dopar un poquito el dolor que yo estaba sintiendo y descansé como 1 hora, pero me sentía muy rara. Y emocionalmente estaba feliz, pero también me sentía muy rara y con mucho miedo de de toda la responsabilidad que ahora sí se venía. Al ya tener a... Perdón, perdón. A mi bebé conmigo. Yo creo que también Alexis sentía eso, pero pues él no, pues no me decía nada, nada más lo veía en friega. Les digo algo, o sea, yo no sabía cambiar pañales. Yo no sabía qué era lo que cuidar un bebé, qué era lo que era cuidar un bebé. Yo decía, ay, pues ha de ser fácil, sobre la marcha me voy a enseñar. Y sí, sobre la marcha uno va aprendiendo porque por más cursos que tomes y más te prepares, van a haber cosas que no vas a dominar del todo. Míralo. Ya me distraje. Entonces, pues van a haber cosas que no vas a dominar del todo. Y ya después, yo me acuerdo que un día antes la ginecóloga... Te estás cayendo. Me dijo la ginecóloga. Va a haber cosas, ya me distraje. Bueno, me dijo que al siguiente día, a las 8 de la mañana, yo me parara. Está haciendo payasadas para que yo me ría, pero no lo vas a lograr. Me dijo que me levantara a las 8 de la mañana y yo dije, va, ya me harté de estar acostada, quiero ser productiva y atender a mi bebé. ¿Me sabe si me estaba exigiendo muchísimo? Y no podía, pues realmente no podía, no sé por qué. Bueno, entonces Alexis estaba dormido y yo dije, pues no lo voy a despertar. Me quitaron la sonda que traía para poder orinar. Y se sintió tan raro. Dije, ay Dios. Dije, qué feo dolor. Dije, qué bueno que no fue parto por la cola porque no lo hubiera aguantado. Y dije, ya, entonces dije, bueno, me voy a parar. Y dije, sí voy a necesitar ayuda. Entonces pues le dije, Alexis, ya me tengo que parar. Dijo, va, está bien, ahorita te ayudamos. Y llegaron otras enfermeras y me ayudaron a pararme. Ahí viene lo bueno, nunca lo hagan. Y más si no siguieron las indicaciones de su doctor, porque yo por desesperada no me tomé las gotas de la presión antes. No, entonces cuando me paré, ya me ayudaron a pararme y yo, o sea, sentía como que traía abierta la panza, sentía algo súper, súper, súper extraño. Y fue muy raro. Es una sensación rarísima, o sea, sientes que estás abierta en dos partes. Entonces ya me paré y me dicen, trata de comer algo y empecé a comer así parada. No, yo dije, hoy voy a ver a Jesucristo. Empecé así y no podía respirar. Y ya llegaron más enfermeras bien asustadas porque yo un día antes escuché que una mujer se cayó y dije, pues de cesárea, y dije, pobrecita. Y azotó, no, y yo, pues bueno, ojalá y a mí no me pase. Dije, y me va a pasar lo mismo y se me va a abrir la herida y va a ser espantoso. Y bueno, pues llegaron y estaba amarilla. Yo creo como, no, pues este color es dorado. Bueno, imagínense, estaba color amarillo, como este. Estaba color amarilla y me fui al baño y me vi hacia el espejo y dije, voy a dejar a mi hija huérfana, ¿verdad? Pues sentía que me iba a morir, porque no sé por qué. Entonces me empezaron a quitar las vendas y todo para meterme a bañar. Bien lindas las enfermeras, la verdad.
Dije, wow, mis respetos, dije, son ángeles. Yo en ese momento ya no sentía vergüenza de nada. Me metieron a bañar, me quitaron todo y me dieron mis gotas. Me dice, ¿te tomaste las gotas antes? Y yo, no. No, pues ahí está. Entonces ya, pues me metieron a bañar y todo. Y se me fue pasando eso, pero yo quería acostarme y dije, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta sensación de que me voy a abrir en dos? Dije, ¿cuánto? No quiero. Y no quiero volver a tener otro hijo nunca jamás en la vida. Yo creo que a todas las mujeres cuando acabamos de parir, pues pensamos eso. Y pues yo no quería. Estaba súper asustada. Entonces me trataron de acostar y me empezaron a fajar y todo. Y yo descansé. Ya que me acostaron, dije, para volverme a parar. Entonces ya tenía que levantarme yo para ir al baño porque ya no tenía sonda. Y cada momento de levantarme era... Y ya después llegó la ginecóloga, me preguntó que cómo estaba. Yo le conté lo que me pasó y me dijo que era porque no me había tomado las gotas. Y ya me dio muchas recomendaciones. Fue linda y todo. Llegó la pediatra. Y me dijo, mira, la bebé está bien, te podemos dar de alta el día de hoy. Si tú te quieres quedar otro día, pues quédate. Y yo, no, hombre, ¿qué me quedo? Yo quiero mi casa. Dije, vámonos. Entonces, pues yo, adolorida y todo, yo dije, yo creo que yo en mi casa voy a estar más a gusto. Entonces, pues, para pararme y todo y para subirme a la camioneta sí fue difícil. Porque hasta levantar el pie hacia el movimiento me dolía. Hasta la fecha ya no es el mismo dolor de antes, pero hay ratos que sí me duele y digo, ah, caray, pues si apenas llevo 6 meses, o sea, empecé a hacer ejercicio hace poco, pero estoy esperando a sentirme mejor y poder hacer peso, porque pues yo antes hacía mucho peso cuando iba al gimnasio. Ahorita no me siento como que tan cómoda de hacer así, me quiero esperar más. Entonces, pues bueno, ya guardamos nuestras cosas y ese día antes de irnos, pues yo lloré. Le dije, ahora sí empieza una nueva vida, empieza lo bueno. Y esa noche, pues ya me subieron a la cama, me sentía muy rara. Nadie te habla de eso del posparto, pero me sentía tan extraña. Me dio un ataque de pánico que hasta las manos hacía así. Y unos tics súper raros, pero pues es lo mismo del baby blues. O Blue Baby, ay, no sé, es lo mismo. Entonces, pues yo decía, me voy a volver loca, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Pero pues son todos los cambios hormonales y es válido. Entonces, esa noche también casi no podía pararme y Alexis estuvo atendiendo a la niña, pero yo me despertaba con él a ofrecerle pecho a la niña a ver si me salía y pues todavía no. Entonces, yo sí estaba bien preocupada, dije, ¿qué tal que no puedo dar pecho? Pero sí, a los días me bajó la leche y bueno, esa ya es otra historia. Pero en conclusión, a mí, Melissa, me dolió muchísimo y yo sé que van a decir, ay, ni duele, algunas mujeres no, pero pues todas tenemos un umbral del dolor diferente. El mío a lo mejor es muy bajo. Pude pararme bien, yo creo hasta la semana, empezar a hacer cosas, porque yo decía, no, yo me quiero levantar bien terca. Entonces a veces por levantarme así me da unos lastimones. Y los primeros días para bañarme, pues estaba muy adolorida y Alexis era quien me bañaba, quien me curaba junto con mi mamá. O sea, fueron mis ángeles porque mi mamá estuvo conmigo toda la cuarentena. Ellos estuvieron conmigo y yo, pues me dar ahorita... Le pido perdón a la Melissa de ese tiempo porque se empezó a presionar mucho con la idea de bajar de peso. Yo pensaba que al mes o yo creo del quirófano ya iba a salir sin panza y no. La verdad me tomó muchísimo tiempo y me pido perdón a mí misma por haberme presionado tanto, por haberme estresado tanto, por querer tener el mismo cuerpo de antes y no, mi cuerpo no va a volver a ser el mismo, tal vez. Ahorita ya bajé de peso muchísimo, pero solo bajé cuando dejé de estresarme. O sea, está súper curioso esto. Yo, la Pía nació el martes y yo el jueves, viernes, ya según yo, ya estaba comiendo sano, nada de esto, nada del otro.
muy tonto de mi parte a lo mejor, pero quería recuperar una parte de mí a lo mejor. Entonces empecé a presionarme mucho porque yo veía mujeres que al poco tiempo ya estaban como si nada, y en mi caso no fue así. Entonces empecé a ir al nutriólogo, según yo, a inyectarme cosas para poder bajar de peso, naturistas, y no, pues me hice mucho daño yo sola haciendo dietas. O sea, sentía que me moría de hambre yo y pensaba más en comida. Entonces me dio como una depresión postparto por varios factores emocionales, que es muy normal que nos dé depresión postparto, y si estás pasando por esto, pues te abrazo y créeme que vas a salir de esto. Ninguna crisis dura toda la vida, nada es para siempre. Y pues eso estuvo como que triste de mi parte, yo presionarme tanto por volver a ser la misma Melissa. Y claro que uno nunca vuelve a ser el mismo de antes, vuelves a ser mejor, sale una versión de ti diferente que no conocías, que dices, ¿de dónde está esta fortaleza que yo no tenía pero que ahora tengo? Porque sé que alguien ahí depende de mí. Y se hace, yo lo hago desde el lado del amor, porque gracias a ser pía y a ser mamá, siento que han cambiado muchas cosas buenas en mí. A establecer límites, a escucharme, a quererme, a conocerme, a saber que si por primero, yo aunque tengo una hija, no me pongo un poquito más de que prioridad de, bueno, tengo que comer bien, tengo que hacer esto por mí, tengo que darme el tiempo de grabar esto que a mí me gusta, porque si yo no estoy feliz, no voy a tener un bebé feliz. ¿De dónde va a sacar felicidad de ella si la fuente de todo, de su atención y todo ahorita soy yo? Entonces, por ese lado sí la pasé difícil esos meses. Hasta el gimnasio me metí. Estaba súper reciente todo, un mes y medio, 2 meses, yo ya me había metido al gimnasio, creo. Y fue muy pronto todo, o sea, yo me presioné muchísimo. Si le sirve de experiencia, a alguien le pasó, a mí me pasó así. Y no, yo me estresaba muchísimo por bajar de peso. Entonces, en cuanto dejé de ir al nutriólogo y dejé de ir al gimnasio, empecé a bajar de peso, de un de repente. Empecé así a bajar de peso y ahorita pues sí me ven diciendo, ay, wow, bajaste muchísimo. Y yo, es que soy mamá y a veces no tengo tiempo para comer. O no sé, ya no pienso tanto en eso y mi cuerpo volvió a la normalidad, no sé. Entonces, yo siento que a veces como mamá tenemos muchas presiones, queremos cumplir con todo como si fuéramos la mamá de los 50 que salía en las series, que tenía todo totalmente controlado y que la casa y que el marido y... Pero a veces es imposible, y más jugando un rol de madre en esta sociedad, pues se exige mucho, ¿no? En cómo educas a tus hijos, en todo, ¿no? Pero yo digo que cada mamá tiene su estilo y es lo que yo he estado aprendiendo. Esta es mi experiencia con la cesárea. Ya ahorita, a los 6 meses, puedo decir que no me duele, que sí cicatrizó, que me siento mejor, me siento más yo. Poco a poco fui recuperándome porque yo entré como en una crisis de no saber quién soy. Y todavía hasta la fecha, la maternidad implica bien muchos retos. O sea, todos los días se va presentando algo nuevo. Por ejemplo, hace poquito se enfermó Pía y nunca se me había enfermado. Entonces fue como, siempre tienes miedo de que les pase algo a tus hijos, de que se mueran, y más cuando son bebés. Entonces dije, Diosito, ayúdame. O sea, y más siendo una madre joven, primeriza, y me quedo así. Porque te das cuenta cuánto los amas y los vas amando cada día más, y cómo te vas adaptando a ellos y ellos a tu vida, que dices, valió la pena todo. Aunque suene cursi y todo, pero para mí, aunque viví un embarazo con mucha ansiedad y hasta a veces depresión, yo sí digo, pues valió la pena todo. O sea, muchas personas dicen, bueno, o sea, a mí me preguntarían, quiero ser mamá, ¿tú me lo recomiendas? Yo solamente diría que es un trabajo de mucha entrega,
que es muy difícil y que en efecto, la verdad, lo tierno que son los bebés, o sea, no se compara con nada, no hay nada más tierno en el mundo que un bebé. Y yo sé que sí hay gatitos, hay perritos, lo que tú quieras, y son tiernos y son bonitos y juegan un rato, ¿no? Yo que he tenido mascotas, pero ¿cómo son de tiernos? Con nada se compara, entonces es algo difícil, pero te llena de mucho amor y de mucha entrega y de mucho servicio, y yo creo que por todo eso vale la pena. Porque a veces siento que nuestra sociedad satanizó mucho la maternidad al estar joven, pero no, la verdad está muy padre y cada maternidad es diferente. Y pues hasta aquí dejo el video de hoy, ya parece un podcast. Y pues gracias por estar aquí, si me están escuchando, les dejo mi Instagram y todas esas cosas aquí abajo en la descripción, y pues me ayudarían mucho suscribiéndose y compartiéndole esto a alguien. Y recuerda, lo que yo estoy contando aquí, no todos los partos son iguales. A mí me dolió mucho la recuperación, pero hay mujeres que no les duele y todos los partos son diferentes, no se asusten. Bye, besos.